aquí donde nos encontramos no tenemos carriles de aceleración y desaceleración conforme a lo que lo indica el manual de Invías. No habían debido dejar hacer este convoy adelante, sino lo habían hecho aquí al frente de la salida de esta vía, que es muy importante, mucha gente que tiene fincas aquí, pero va a avisar en aquí, entonces... Desde el 2016 estamos solicitándole a la ANI una solución del ingreso vehicular veniendo desde la ciudad de Yopal, a la cual no hemos tenido respuesta al momento. En el 2020 se presentó un diseño por parte de la comunidad que tenemos acá, donde dijo que se iba a evaluar y se iba a hacer la construcción, pero llevamos más de 4 años donde no tenemos una solución real. Queremos más muertos, queremos es la ejecución de la obra y que el peaje no se ponga en ejecución hasta que no se haga esta vía. Por ser un sector agrícola y por ser un anillo vial, el desembotellamiento en caso de alguna problemática con la vía nacional, podemos desembotellar a nuestros agricultores y a toda la comunidad por el anillo vial que conduce aquí a la salida del Guineo. Esta es una de las alcantarillas que recoge el agua lluvia que viene de la doble calzada, el cual va directamente a los previos, como lo ven, y se inunda. Entonces lo que hace es que nos afectan los proyectos que a mediano plazo estamos viniendo con la comunidad. Venimos afectados más de 50 familias, ya que cada uno estamos pendientes de hacer nuestros propios proyectos. Una de las salidas principales que puede haber para que esto no ocurra es hacer un canal que vaya directamente a los caños saladeros de los predios. La principal problemática que poseemos es el paso peatonal, ya que los estudiantes nos toca trasladarnos a largos trayectos. A veces nos toca pasar las carreteras también, y pues eso es un peligro para todos nosotros. No nos quieren dejar la entrada para el río y es muy necesario. Se necesita esa entrada para el turismo, porque es que ya no hay turismo acá, ya quedó muy solo este charte, y anteriormente había turismo, porque se necesita. Aquí la comunidad necesitamos esa entrada para el río. Pero nosotros lo que queremos es que ellos nos hagan unos morrillones, bueno, algo así de protección, ¿sí? Para que sea una protección, de que uno verdaderamente pues se sienta como bien. Pero no, ellos vienen y quieren es desbaratar y dejar así, que porque supuestamente tenían que dejar así desbaratado y que no sé qué más.